City by the greasy rolling sea, I crawl so small, and it stands so tall, and it all belongs to me. El apartamento de Joe. It's our apartment too. We've been around for 100 million years, and we'll be here long after you. Let's go to our place. It's a great big space. It's where I wanna be, where friends all meet, and life is sweet, 'cause everything's for free. It's the joint. It's the gas. It's the Big Fat Food in the ass. Let's toast. Raise your glass. Mamá, llegué a Nueva York sano y salvo. ¡Arriba las manos, tonto! Mamá, llegué a Nueva York. ¡Arriba las manos, idiota! Mamá. ¡Arriba las manos, animal! ¡Envíame dinero! Descuida, mamá, te pagaré pronto. Conseguiré empleo, soy graduado de la universidad. Pero primero lo primero, necesito un departamento. Espero encontrar uno barato. ¿$500 al mes? Hay un hoyo en el techo. Es un buen lugar. $1,100 al mes, por 300 pies cuadrados. Es un buen trato. No hay lugar. $1,500 al mes. No tengo nada con ese precio. ¡Ja! ¡Vete a Nebraska! Dios mío, amigo, ¿te encuentras bien? Dos días, 7 horas, 23 minutos y 4 segundos. Eso es lo que llevo aquí, hijo. ¿Estás bien? Claro que no. Soy un artista. Quise expresar lo horrible y fría que es la ciudad. ¿Nadie te tocó en dos días? Escupir no cuenta. Debe ser de otra parte. Sí. De Iowa. ¿Cómo te llamas? Joe. Walter. Walter Esses.
¿Walter, ese es? Sí. Sí. ¿Buscas un departamento? Uno de tal vez $100 al mes. Oigan, el niño de aquí cree que va a encontrar un departamento de renta congelada. ¿Un departamento de renta congelada? Sí. Departamentos con la renta congelada desde los años 50. Son lugares difíciles de encontrar porque nadie los deja. A menos que el casero les dé un empujón. ¿Qué modelo tan resistente? ¿Entiendes? No hay forma de conseguir un departamento de renta congelada. ¿No hay forma? Bueno, solo si el departamento es de tu madre y se muere. ¿Cómo está, señora Grotowski? Dios mío. Joe, la señora Grotowski no tiene familia. Hazte pasar por su hijo y toma su departamento. ¿Qué? Yo no podría. ¡Oh, por Dios! ¡Yo! ¡Es tu madre! ¡Y ha fallecido! ¿Joe? Gracias. Mi primera casa. Este es el insecto más horrible que he visto en mi vida. ¡Se lo comió! ¿Quién iba a pensarlo? ¡Y de los nuestros! Le gusta la buena vida. De eso no hay duda. No está mal. Tiene potencial. ¿Ves? Los toques son buenos para las nervias. ¿No quieres uno? No, en mi juicio no me soporto. Oye, ¿quién está allá afuera? Lomo y Poli. ¿Qué más? Slomo, ya no voy a tomar. Yo tampoco. Polly, estoy viendo muy diferente a la anciana. Sí. Sumérgete. Cucaracho al agua, Torumomo. Espera, decidió beber del viejo whisky. ¿Eh? ¿Eh? Salud. Salud. No sabes lo feliz que estoy de al fin vivir solo, mamá. No, gracias, mamá. Conseguiré empleo yo mismo. Mira lo rápido que conseguí alojamiento. Sí, mamá.
No, mamá. Correcto, mamá. Qué bueno, pero, mamá. ¿No que estaba muerta su mamá? Mamá. 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 ¡El casero! Ah, espero que todo vaya bien en el cielo, mamá. Pediré por ti. Amén. ¿Quién rayos eres tú? Ah, Joe F. Grotowski. Joe F. Grotowski. Vladimir Blanco. Mi primo Jesús. ¿Vladi Jesús Blanco? ¿Son familiares? Hablando de familia, conocí a tu madre y nunca nos dijo de ti. ¡Nunca! ¿Estaba en la universidad? Oh, ¿en serio? $50 de alquiler universitario. Efectivo. ¡Ahora! Lamento lo de tu mamá, viejo. Tal vez la alcances muy pronto. Amén. Mamá, gracias por hacerme otro préstamo. Aún no consigo empleo, pero estoy buscando algo bueno. Central de quejas. ¿Departamento central de quejas? Espere. No lo sé, espere. Ay, no puedo ayudarlo, espere. ¿A quién le interesa eso, hermano? Espera. ¿Cocodrilos en el metro? Interesante, señora. Por favor, espere. No, 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 señor. No intente cortarlo usted solo. Espere. ¿Central de quejas? Llamo del 324 y medio de la calle 8. No hay agua, calefacción, sin luz, el techo gotea, narcotráfico, personas cayendo de ventanas. Vaya, felicidades, señor. Esta es la peor llamada que he recibido. ¿Sí? ¡Hora del almuerzo! Espere. Hola, Lily, ¿qué dices? Ay, Blank, hola. Este jardín tuyo está quedando maravillosamente bien. Qué diferente de ese escándalo. Ay, sí. Es un alivio descansar de esas llamadas, ¿cierto? Ay, no está tan mal. Espera que haya un alboroto, un incendio. ¡Puh! Serias histerias. Es que yo desearía poder hacer más que solo hacer esperar a la gente. ¿Qué estás haciendo en este sucio departamento entonces? ¡Trabaja con tu padre! El hombre es senador de los Estados Unidos. Usa un hermoso traje y siéntate al lado de su podio. Entrarías en la política. ¡Fácil! Señor Blanco. Mira eso. Senador, llámeme Alberto. ¿Me traes buenas noticias, Alberto? Mi penúltimo inquilino ya se fue, senador.
La despedimos personalmente. Magnífico, le encantará el condominio que le compraste. Nada es demasiado para mis inquilinos. ¿Y tu último inquilino? Ya hicimos los últimos arreglos. Y pronto el edificio será suyo. Y el gobierno de los Estados Unidos adquirirá la última propiedad que necesitamos. Para la nueva penitenciaría federal de máxima seguridad de Manhattan. La prisión más grande del mundo. ¿Qué le pasó al extremo oeste? ¿Cómo cayó tan bajo que lo único que puede brotar de su tierra es una cárcel? El crédito no es todo nuestro, senador. Pero es un placer ayudar. Oh, mire esos niños. Podrían lastimarse en este lote baldío. Y que lo digas, yo sufrí de muchas cortadas y raspones, pero esto es todo lo que hay por aquí. Hola, niñas. ¿Qué están haciendo? Una casa de aquí. Ay, por Dios. No puede ser. Este debería ser un jardín público, un lugar seguro para que jueguen los niños con flores y árboles. Lily, este no es el recibidor de un edificio de lujo. Este es el peor vecindario de Nueva York. Vámonos, Lily. Oigan, oigan, conferencia. ¿Qué pasa, Ralph? Ese yo no lava, no limpia, no aspira. No le importa nada. Es el holgazán más sucio del planeta. Creo que me cae bien. A mí también, Ralph. ¡Voto porque se quede! ¡Sí! ¡Santo Dios! ¡Habla! ¡Sí! ¡Y pronto iré a patearte el trasero! ¡Asquerosa! ¡Oye! ¡La comida de tu mamá es asquerosa y no digo nada! ¡Ahora verás! Oh, my God.
se burla de mí ya! ¡Encajosos! ¡Dejen a nuestro amigo Chow! ¿Entendieron? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, solo déjenos ir. ¿Por qué si no? Verán una cucaracha en cada platillo que coman por el resto de su miserable y triste vida. ¿Entendido? Sí, sí, sí. ¿Sabemos su código postal? Sí, sí. ¡Vivimos donde ustedes viven! ¿Mis amigos? ¡Seguro! Nos gusta cómo manejan las cosas aquí, así que queremos conservarte. ¿Ustedes pueden hablar? ¿Hablar? ¡Podemos cantar! ¡Garbage! Sewage with my baby in a little rough motel. Please don't tell. Zoom, 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 zippity zoom. ¡Qué pesadilla! ¡Yo no tengo hambre! ¡Oigan! ¿Qué es lo que hacen en mi desayuno? ¿Desayunando, Joe? ¿Cómo amaneciste? Buen día. Mucho gusto, Joe. ¿Qué te parece el lugar, Joe? ¿Cuántos son ustedes? En este departamento como 40,000 más lo que se acumula esta semana. Pero todos somos familiares. ¿Y pueden hablar? Claro. Mucho más, solo con conocidos. En mi caso, la gente aplasta primero y pregunta después, ¿no? Pero tú no, tú eres diferente, chico. ¿Ah, sí? No es de tu incumbencia. ¿Te importa si te acompañamos? ¡Sí! ¡Podemos ir, por favor! ¡Y nos notarás! ¿Qué le sucede? Creo que tendremos que vigilarlo. En caso de que
caso de que nos necesite. ¡Tienen razón! ¡Ah, excelente idea! ¡Yau, yau, 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 yau! Molestar porque estamos haciendo el... ¡Retardos! ¡Despedido! Aquí están sus copias, señor. ¿No? ¡Despedido! 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 ¿Sí? Pues dejen de seguirme al trabajo, cucarachas. Es increíble. Como tú quieras, Joe. ¡Cuenta con ella, Joe! ¡No te preocupes, Joe! ¡Ya no te seguiremos al trabajo! Sí, claro. Ya me lo han dicho antes. ¡Sí! ¡Camina, Jota! ¡Camina! 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 Mamá, la situación laboral ha sido un tanto... difícil. Pero sé que encontraré algo pronto. Felicítame. Esta es la primera de mis obras que usa pintura. Llamo esta pieza minoría instantánea. Yo hice toda la calle. Pero las personas son blancas, o negras, o morenas. Nadie es púrpura. Vinca per vinca. Ahora es una minoría del mundo. Diablos, Walter, ¿cómo se supone que me darán empleo así? ¿Sabes tocar la batería? No. Perfecto, ¿quieres empleo? Haré una presentación musical en la casa, Gusto. Puedes suplir a mi baterista de siempre, él falleció. ¿Seguro? ¿Qué? ¿Murió? De hecho, es una graciosa historia. Verás, hay un narcotraficante en el edificio y mi baterista... ¡Danza!
salvajemente que su madre no lo identificaba en la morgue. Echaré de menos al sujeto. ¿Trato hecho? Bueno. Excelente, toma, ¿puedes pegar estos? Vaya, qué buen nombre para una banda. Cielos. Hola. Hola. Es una banda. ¿Qué? Esto. Ah, qué lindo. Sí, soy el baterista. Pateamos traseros. Supongo que sí. ¿Para qué es eso? Oh, es un jardín comunitario. Vamos a plantar plantas y flores y hacer un parque para niños y verduras para las familias. Oh, genial. Sí, pero el lote está sin tierra. Necesito fertilizante. ¿Fertilizante? Sí, por kilos. Cuando vi tu anuncio, pensé, eso es exactamente lo que necesito. Ah, bueno, bueno, tal vez pueda ayudarte. Perfecto, soy Lily. Soy yo. Querida Lily, fue un placer conocerte. A mí también me gusta la jardinería. Puedo plantar árboles, regar flores, podar arbustos. ¡Bustos! ¡Que aún no arbustos! ¡Dile que quieres tocar sus bustos! ¡Sí, a ella les gusta! No hay como una mujer con un par de costales colgándole del abdomen, el chau. ¿No pueden ver que quiero estar solo? Oye, ¿por qué la gente siempre quiere estar sola, eh? Sí, explícala, no lo entendemos. Las personas a veces queremos estar solas. Pues, ese es un concepto filosófico equivocado, porque nunca están solos. Sí, en Nueva York nunca lo están. Las cucarachas vemos todo lo que hacen. ¿Y qué? Todos somos amigos. De acuerdo, ya basta. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Cállate tú, cabeza hueca! No tiene modales. ¿Quién lo necesita? Que se quede solo. Sí, adiós, Romeo. De seguro es una zorra. Querida Lily, te puedo ayudar en tu jardín. Dile que la quieres besar en el jardín. Digo, que la quieres besar en el jardín. ¡Bravo! Les dije que se callaran, animalitos. ¡Vamos, Chau! A las damas les gusta ver cosas sucias. Necesito fertilizante. Kilos. ¿Qué están haciendo? Dándote un masaje, Chau. Te ves un poco tenso.
Debes tener más cuidado con esos recibimientos, bombón. Yo soy un hombre viejo. Ay, papi. Recibí una llamada de tu supervisor el otro día, diciéndome que estás pasando mucho tiempo en ese sueño tuyo. Pero debo insistir que... ¿Dónde conseguiste esas joyas? En Saks. El lote es solo el principio de mi proyecto inicial. ¿Qué? Lo siento, sí, un proyecto. ¿Qué proyecto? Haré un jardín comunitario en East Village. ¡Ay, excelente! ¿Dónde está? En la calle 8 y la avenida B. En tu viejo vecindario. ¡Ay, no es lindo! Bombón, haré una prisión federal en ese sitio. ¿Una prisión? ¿A la mitad de East Village? ¿Por qué no? Con tanto crimen ya es una prisión. Pues no hasta que mi permiso de 30 días expire. Y para entonces tendré a todo el vecindario apoyándome. Ahora, si me disculpas, tengo mucho que hacer. ¿Para Ralph? ¡Correspondencia! ¿Algo para mí? ¿Para Rodney? ¡Oye, a los postales! ¿Qué así? ¿Cómo están todos en... ¿Revista de la basura? ¡Mil gracias, Joe! ¡Tengo mi dinero, Joe! Publicidad, publicidad. ¡Oigan! ¡Una para mí! Es de mi mamá. ¿En serio, Joe? ¿Cómo está la vieja? Oye, ten más respeto. ¿Quién sabe qué es broma? Ah, querido Joe, tienes una entrevista en T.I. Smith e Hijos. El jefe fue mi compañero de la escuela. Compañía. ¿La conoces? Son los fabricantes más grandes de Nueva York. ¿Qué fabrican? Cuando tenía tu edad, desperté una mañana y me dije a mí mismo: pastilla urinaria es el futuro. Así que decidí atacar el mercado de los baños de hombres. Ahora soy el hombre más rico en la industria sanitaria de la orina. 20 millones de hombres hacen pipí en mi nombre. Grandioso, señor. ¿Así que eres de Iowa, como yo? Sí, señor. Fui a la preparatoria Murchison. La gran Murchison. Vamos, sapo. Sí, mamá decía que esa porra era muy buena, que era una porra entusiasta. Oh, lo recuerdo. Tu mamá era la mujer más guapa de la escuela. ¿Tu madre aún se peina el cabello de esa sensual manera? ¿Eh? ¿Aún tiene esa mirada traviesa que le brilla en los ojos con lascivia? ¿Mami aún tiene ese sensual movimiento de caderas? ¿Mami nunca te dio un baño de asiento? Bienvenido al Departamento de Investigación de P.I. Smith e Hijos. Usted es parte esencial en la búsqueda de la pastilla perfecta. Recolección de producto usado. Su primer tarea, recoger el producto usado de los baños en la calle 68151 en el Bronx y llevarlo hasta el departamento para hacer pruebas. Calle 68161. Calle 68161. ¿Qué es eso? ¡Cucaracha Visión! ¡Porque somos importantes! ¿Las cucarachas tienen un canal? ¡Sí, cierra la boca! ¿Estás lista para algo diferente, nena? ¡Ay! ¡Ven por mí, bestia salvaje! ¡Ya voy! ¡Por Dios! ¡Es demasiado! ¡Ay, qué hermosa nena! ¡Nena! ¡Yo quiero
quieres? Te ves decaído. ¿Estás bien? Claro, de maravilla. Estoy solo, mi empleo es un asco y estoy enamorado de una chica que tiene novio. Mi vida se ha convertido en desechos. Bueno, hablando de desechos, a veces salen maravillas de ellos. Sí, claro. ¿No me crees? Mira la bolsa en el rincón. Próximamente, Jardín Comunitario. Que tenga un buen día. Antes, después. ¿Dónde quieres ese estúpido arbusto? Colócalo allá. ¿No es grandioso, Blank? Esto no es para mí. ¿Por qué accedí a hacer esto? Debería estar bailando en una discoteca. Para ti. ¿El Efficalia vermilius? Hice mi tesis sobre esta flor. Solo se encuentra en los hábitats de elefantes de la India. Crece en condiciones muy húmedas. Vaya. Yo, bueno, sabes... Es una increíble planta para el jardín. Qué bien. Gracias. ¿Qué significa PIS? Es el banco donde trabajo. Préstamos, inversiones, saldos, seguridad. Creí que tocabas en una banda. Lo hago. Pero... los bancos son algo así como mi vocación. Soy un banquero rock and rollero. ¿Y llevas esa ropa al trabajo? ¿Qué es esto? No. Esos son... Es abono especial, en pastilla. Perfectas para cultivar jardines. Nunca las había visto. Es nueva tecnología. ¿Podrías conseguir más para el jardín? Todas las que quieras. Ay, gracias. Qué lindo. Con una condición. Que vayas a ver a mi banda mañana. Te pondré en la lista. No lo sé. Oye. Bueno. No puedo resistirme a un uniformado. Gracias por sintonizar Vida Alternativa, el único foro subterráneo de Nueva York. Continuamos con la discusión de la semana pasada, cómo promover el mejor entendimiento entre las especies. Para empezar, dejen los chistes de ratas. Oye, ¿cuántas ratas se necesitan para poner un foco? ¿Tienes un golpe en el pico, gracioso? Deja al pájaro aliento de drenaje. Mastica nueces, roedor. Oye, no vuelvas a decir una cosa así porque me molesta la otra. Chicos, tengo una cita esta noche. Así que haz. Felicidades, Joe. Era hora, Joe. Lo pasarás bien, amigo. Quiero que ustedes se esfumen. ¿Quién? ¿Nosotros? No hay problema, Joe. Tendrás el lugar para ti solo, Joe. Yo creí que era gay. Olvidaré todo lo horrible que han hecho y dicho si solo desaparecen esta noche, ¿sí? Desaparezcan. ¡Estamos de tu lado, Joe! ¡Oye, cuenta con ello! Es en serio, miren. ¿Qué hace, Joe? ¡Es un banquete, Joe! ¡Sí! Ay, perdón. Joe tiene una chica. ¿Escucharon? ¡Su primera cita! ¡Sí! ¡Hagámosla especial! Buena idea, Ralph. Especial, sí, estoy a favor. Por aquí está bien, señor. Vamos a dejar en la banqueta, ¿le parece? Ten con cuidado. Aquí está.
está bien. Señor Smith. Joe, es una adquisición hostil. Hace 10 minutos esta compañía formó parte de una subsidiaria de productos femeninos Featherstone. Van a cerrar todas las divisiones de pastillas sanitarias. No olvide llevarse esto. Por acá, ruédenlo por aquí. Oh, la obra de toda mi vida, arruinada. Los días del machismo en la economía terminaron. Son ruidosos, son malos, son los S. Buen público. Nuevo baterista. Sí, espero que toque bien. ¡Dale! Podrías quedarte en el banco después de todo. No soy banquero, no soy baterista. No puedo ni mantener un empleo recogiendo pastillas urinarias. Solo soy... nada. Yo creo que sí eres. ¿Por qué no estás con tu novio ahora? ¿Cuál novio? Con el que te vi besándote en el jardín hace unos días. Bueno, tal vez está en casa besando a mi madre. Es mi papá. Oh. El lote está repleto de plantas y la comunidad lo apoya. Las flores empiezan a brotar y ahora solo tengo que mostrárselo a mi padre. Que vea que algo bueno puede hacerse del viejo vecindario, que vale la pena. ¿Quieres venir a mi departamento? Podemos secarnos el agua. Bye.
Siéntate cómoda. Gracias. Buscaré una toalla. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué parece? Es en serio, los quiero fuera de aquí. ¡Lánzate, no va, Joe! ¡Ven a bailar, Joe! ¡Sí! Muy bien, ya bailé. Ahora fuera de aquí. ¡Mandaste al gran Palet por un tubo! Sí, pues síguelos. Lily está aquí. ¿Ah, sí? Las toallas están en la lavandería. Está bien. ¿Y vive solo? Sí, estamos nosotros solos. Oigan, lo prometieron. Eso, nena, enciende mi fuego. ¿Quieres conmigo, nena? Música, maestro. Anda, nena, dame un besito. Uy, está muy bien, pero pesa mucho. Tu departamento es cómodo. ¡Gorda! Silencio. Quise decir salud. En ruso. El exceso es responsabilidad tuya. Salud por las sorpresas de la vida. Creo que necesitarás esto, Joe. ¿Una botana? ¡Buen apetit! ¡Ay, qué mujer! ¡Todo un Casanova! ¿Te hacen falta proteínas? ¿Perdón? Que si te sientes mejor. Bueno, sigo algo mojada. Yo voy a ver si se me hace. Yo lo siento mucho, espero que no te resfríes. Al menos no fue una tormenta. Tenía razón. Este lugar merece ser una prisión. ¡Es Village! ¡Es un asco! Lo sentimos mucho, viejo. No fue nuestra intención. Mala suerte, amigo. Sí, no lo sabíamos. No sé, yo lo siento. No volverá a hablarme nunca. Vamos, hay más gordas en el mundo. No quiero a otra, quiero a Lily. No quiero morir. Ven, lado bueno. Nos tienes a nosotros. De acuerdo. Se acabó. Me desharé de ustedes de una vez por todas. Espera, yo, no te precipites. Mataré hasta la última de ustedes, animalejos. Yo, somos familia. Bueno, creo que es la guerra. No!
¡Vamos! Esto es lo único que diré, Ralph. Hola, Joe. ¿Ya quieres hablar? Tú primero. No, tú primero. Maldita y asquerosa peste. ¡Salgan de mi departamento ahora mismo! ¿Tu departamento? Nosotros llegamos primero. Y seremos los últimos en irnos. Tenemos un contrato a largo plazo en este planeta. Las cucarachas caminaremos sobre la tumba del último de ustedes. ¡Sí! Dios, son asquerosas. ¡Ay, sí, tú! Como si los humanos fueran una preciosidad. ¿Qué te hace mejor que nosotros, eh? Sus guerras, contaminación y esa música nueva. ¡Guácala! Solo queremos decirte dos cosas. Primero, lamentamos haber arruinado tu vida. Segundo, adiós. ¡Sayonara! ¿Qué quieren decir con adiós? Joe, nos arriesgamos mucho hablando contigo. Y ya que le pusiste fin a nuestra amistad, no puedes quedarte sabiendo lo que sabes. ¿Qué? Fue una decisión dolorosa. Oh, la guarden. Ya no podrá caminar. Te echaremos de menos, Joe. Era broma. ¿Cuáles son tus últimas palabras? No quiero morir. ¿Esas son tus últimas palabras? ¿Listos? ¡Apunta! ¡Ralph! ¡Rodney! Próximamente, prisión federal de máxima seguridad. Que tenga un buen día. Ah, qué bien, espere. ¿Y qué? Espere. No me haga reír. Espere. No, señora. Creo que tiene que quitar la metralla antes de cauterizar. Espere. ¿Departamento Central de Quejas? Quisiera hablar con Lily Doherty. Lily no está. ¿Pero volverá? No, ella tiene asco. ¿Asco? Sí.
¿Está asqueada de su empleo? ¿Asqueada de la ciudad de Nueva York? ¿Asqueada de que hagan pedazos sus tontos y ridículos sueños? ¡Está asqueada! Y lo que más asco le da son las infames cosas que algunas personas le hacen a otras personas cuando empiezan a agradarle. ¿Lily, eres tú? No. Lily renunció. ¡Lily, soy yo! ¡Lily! ¡Lily, por favor! ¡Escucharme, Ralph! ¡Pero pueden quedarse con esta maldita ciudad! ¡Me voy de vuelta a Iowa! Pues llévate este recuerdito. ¡Adiós, tonto! Oh, me encantan los bienes raíces. Oye, este lugar queda muy bien. ¡Sí, me gusta! ¿Dónde está Joe? Por aquí, supongo. ¡Ralph! ¡Mira! ¡Joe! ¡Joe! ¡Háblame! ¿Quién te hizo esto? Fuimos nosotros. Nosotros lo abandonamos cuando más lo necesitaba. Nos portamos peor que un grupo de personas. Tenemos que enmendar el daño. ¡Busquémosle un nuevo hogar! Ay. Bueno, también tendríamos que recuperar a Lily. Olvídalo, soy una cucaracha, no Santa Claus. Oye, Ralph, ¿me sorprendes? ¿Te rindes? ¿Rendirme? ¿Rendirme? ¿Qué estás diciéndome? ¿Por qué hemos sobrevivido a los dinosaurios? ¿Por qué sobrevivimos al veneno y a la persecución? ¿Por qué seguimos caminando sobre la faz de la Tierra? ¿Me diré por qué? Porque nunca nos rendimos. Una verdadera cucaracha nunca se rinde. ¿No podrán aplastar? ¿No podrán pisar? ¡Pero nunca nos detendrán! ¡Y un día la gran bomba caerá y tendremos un planeta para nosotros solos! Aunque pidamos la ayuda de toda cucaracha, rata y político en la ciudad de Nueva York, ¡no abandonaremos a Joe! ¡A la presidencia! ¡Soy la muerte! ¡La engrapadora! ¡Cinco copias de esto! ¿Cómo se escribe el memorando? ¡Aquí está el registro! ¡Los Wachowski, sale! ¡Alberto Blanco, aquí está! ¿Alguien tiene el W4240?
Hija, ¿estás segura de que esta es la dirección? Ay, sí, papi. 324 y medio de la calle 8, la primera piedra a las 9 a.m. Es curioso. Hubiera jurado que era un lote baldío. Creo que es mío. Y te lo obsequio. Oh. ¿Está bien? Oh, es maravilloso, pero ¿cómo? Oh, mis amigos ayudaron. Oh, entiendo. Lily, tenías razón. Este parque hará más por el vecindario que 100 prisiones. Muchacho, le has hecho a mi vecindario un gran servicio. Todo fue idea suya, senador. Vamos. Amigos míos, este extraordinario jardín es el primer brote del renacimiento de este vecindario. ¿Qué es esto? ¡Maten a ese inepto y traidor senador Dougherty! ¡Esta noche! Y golpeen a su hija y a ese niño también. Ven a esas personas, mátenlas esta semana. Está olvidando algo, señor. Y esa niña. Además, liberaremos a nuestros hijos de la agresión. Una propiedad mejor. ¡Bienvenidos al Parque Lily! Tengo un cepillo dental extra. No te molestes, en verdad. Es lo menos que puedo hacer, ya que tu casa se quemó. Te instalaré en el sofá. ¡Ya! ¡Casi estás adentro! ¡Ralph! ¿Un último consejo, Joe? ¡Largo, Ralph! Tienes que mirarle a los ojos y decirle, bombón, te besaré hasta dejarte pasmada. ¿Necesitas algo, Joe? No, gracias. ¡Haz las cosas bien, Joe! Y este podría ser nuestro nuevo hogar. ¿Su nuevo hogar? ¡Ni lo...! ¡Oye, oye! Mis amigos y yo hicimos mucho por ti. ¿Y cómo lo agradeces? Ralph. Gracias. Y gracias a todos. Olvídalo, Joe. Y lamento el malentendido que tuvimos. Yo también. Ahora, quiero estar solo. Sí, sí. Sigue mi consejo. Toma la de la... Dios, Lily, te ves increíble. Oye... ¿Qué tal si me ayudas? No, hablo en serio. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Apuesto a que eso le dices a todas, en cuanto estás a solas. Estamos solos, ¿cierto? Eso creo. Por favor, déjame, puedo hacer la cama yo mismo. ¿En serio? ¿Has tendido una cama en tu vida? ¡Seguro! ¡Observa! ¡Hermano Ralph! ¡Creo que al fin hemos llegado a la tierra prometida! ¡Hermanos bichos! ¡Hermanas insectas! ¡Gente roñicata! ¡Alaben al gran bicho! ¡Con su ayuda convertiremos este antiséptico santuario en un paraíso putrefacto!
Lily, ahora que estamos solos, tengo que decirte que lamento lo sucedido en mi departamento. Mis amigos también lo sienten. ¿Amigos? Nunca creí decirlo, pero en realidad son lindos. Deben quererte mucho. No tanto como yo a ti. Shot stick, the F, U, N, K to the Y.